llamo Máximo Darío Orquera, soy realizador integral de cine y profesor de actuación para cine. Vivo en Trelew, Chubut, hace más o menos unos 15 años que me empecé a dedicar específicamente a lo que es el cine, lo que es cámara, dirección, producción, guión, dirección, dirección de actores y lo que es enseñanza de la actuación para cine. Eso es todo lo que yo me dedico y me he formado y he estudiado para poder perfeccionar esto que amo, que es el cine. Siempre trabajé de manera independiente, nunca presenté un proyecto en el Inca, la verdad es esa. No me gustan mucho los papeles, tampoco he encontrado gente como para poder asociarme y poder hacerlo. Así que hace todas las cosas que he hecho, mejor dicho, todas las cosas que he hecho han sido todas de manera independiente, con recursos propios, poniendo plata en mi bolsillo, o consiguiendo canjes, o haciendo algunos trabajos para conseguir los gastos mínimos de producción, como es nafta, estadía, comida. Me gusta mucho esa manera, me da una libertad que me agrada y le podemos poner otra pasión, otra energía a los trabajos. Estamos en Sierra Chata, a 90 kilómetros de la ciudad de Telsen. Hicimos una pequeña parada para descansar y para que el equipo de producción conozca este lugar, que está fantástico, que está buenísimo. Y ahora seguimos camino a Telsen y... En una época estaba en el rubro del deporte, ahora estoy en el rubro de más metido en el rubro audiovisual, aunque algo no está relacionado con el cine, pero igual en el mundo audiovisual. Y siempre fue como un mix, cuando me dejaba algo de dinero el tema del cine o de alguna producción audiovisual, con videoclip o algo así, lo invertía en equipo. Me gusta por ahora lo que tenemos de equipo, obviamente me gustaría más porque siempre se requiere más, pero bueno, hoy por hoy, en este momento, estoy conforme con el equipo que tenemos, podemos hacer ahorita producciones y creo que antes de invertir en equipo, creo que debería invertir en más experiencia, en más práctica, porque si llevamos haciendo varias cosas, esto requiere mucha experiencia y mucha práctica. A veces, como digo, otras cosas no le puedo dedicar el tiempo que me gustaría a esto del cine. Cuando yo llegué era una zona de un 80% de ganadera ovina. Había vacas, había caballos, había chivas, había ovejas, las chacras estaban con más pastura y había más animales, era todo campos abiertos. Teníamos un régimen de lluvia más importante. Nevaba mucho más, tapaba los alambres. Desde cuando llegué ahora, ha habido un cambio profundo. La época de la ceniza, cuando explotó el volcán, los cursos de agua se atascaron con lo que es la ceniza. Y acá, por ejemplo, dice que había gente que se asustaba porque creían que se terminaba el mundo, porque bueno, vos salías y tenías que prender la luz del vehículo, del auto. Fue un complemento entre la sequía y la ceniza, así que se perdió más o menos un 50%. No hay pastura, no hay alfalfa que se cosechaba antes, los fardos de pasto. Han quedado diezmadas las majadas por el tema de la sequía.
Mis animales han tomado hasta el último juguito de la tierra. La vida, representada en un arroyo que baja de la sierra, lo caracteriza. El pasado y el futuro corren como el agua del arroyo. Conviven unidos por el puente del presente. Me he dedicado a estudiar todo lo que es la parte de cámara, dirección, fotografía, iluminación, diseño de personajes, guión y todo ese tipo de cosas. La verdad es que no entendía qué era lo que pasaba con los actores. Los veía y me hablaban en un lenguaje que no entendía nada, de ser honesto, de la organicidad y de todo eso no entendía nada, parecía tan abstracto. Entonces me comencé a pensar de que yo como director tengo que entender mínimamente de qué están hablando. Entonces comencé a investigar, a estudiar qué era la actuación. Anduve por acá, por mi ciudad. La verdad es que en mi ciudad no encontré nada que estuviera de acuerdo con lo que yo estaba buscando. No me llenó nada lo que estaba buscando. Fui a Buenos Aires. Al principio tampoco encontré nada que me gustara, no lo entendía. Me parecía que era como más de lo mismo. No podía conectar con lo que me enseñaban. Hasta que después una vez fui con una profesora que enseñaba una corriente de actuación que era de la técnica de yo y Eric Morris, y me encantó, me flasheó y dije, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy buscando, esta actuación de la verdad es lo que quiero. Entonces comencé a seguir por esa línea, seguí investigando, buscando, a veces tenía éxito, a veces no, a veces simplemente era una experiencia para saber que por ahí no iba. Después conocí a otro profesor, Josca Lázaro, con el que aprendí la técnica Meissner. Me encantó, me pareció que era muy interesante, tenía como herramientas muy, muy, muy específicas para que el actor no sobreactúe, para que esté presente aquí ahora, para que pueda transitar con honestidad. Tiene como unos preceptos muy interesantes, muy copados, y siempre voy a estar agradecido con Josca porque me abrió las puertas a lo que es una actuación honesta. Actualmente sigo estudiando, sigo en búsqueda de esa verdad delante de la cámara, la verdad de la escena, y sigo investigando. Igual uno nunca termina de aprender, y sigo leyendo, estudiando, investigando y haciendo busca de una verdad escénica, de una verdad ante la cámara, donde los actores sientan con honestidad y no estén haciendo caras o haciendo gestos. Y seguimos en esa búsqueda, formando actores. He dado muchas clases de actuación para formar actores, para pues, trabajar en otras películas. Me gusta mucho lo que el grupo de gente que estuvo en su momento y con el que tengo ahora también, me gusta mucho, me llena mucho el alma, porque veo que responde, porque veo que evoluciona, porque veo que progresa, porque veo que todas estas técnicas que pude traer de Buenos Aires y de algunos lugares también, como México y eso, veo que sirve, que lo forman, lo veo que se modifican, veo que van mejorando su instrumento como actores, y me llena mucho el alma ver eso, y además después eso se ve en las realizaciones que hacemos. He hecho varios cortos hasta ahora, no recuerdo el número, pero han sido unos cuantos cortos. Alguna vez he ganado con un premio internacional, segundo o tercer puesto, he quedado seleccionado en algunos certámenes nacionales e internacionales. Y se ve con la categoría de cortometrajes. He quedado, he sido algunas menciones en la categoría ficción y varios en la categoría documental. Después me comencé a volcar a la ficción, por lo que está esto del tema de mi inquietud de querer aprender actuación para cine. Y si bien el documental me gusta, a mí me gusta la ficción. Amo la ficción, me encanta la ficción. Crear universos diegéticos,
desde personajes, vivencias, me parece increíble, me parece que es que a mí me llena y es como una catarsis para mí. Yo, muchas de las películas que hago, casi todas en realidad, todas las películas que hago tienen partes mías, tienen cosas que me ha pasado, son, siempre digo que voy armando como mecanos de partes que me ha pasado de mi vida, cosas que he visto y que me han impresionado de otras vivencias o temas que quiero contar. A mí la ficción me encanta porque puedo ser yo, puedo desnudar mi alma ante las películas. Generalmente nunca lo cuento, pero siempre que alguien ve una de mis películas, siempre va a haber algo mío. Va a haber algo mío, algo muy, muy privado, muy íntimo, cosas que me ha afectado mucho. Encontré en el cine de ficción una manera de poder hacer una catarsis, poder contarle a los demás cosas que me pasan, de poder comunicarme con los demás de una manera tan maravillosa como es el cine. Me di cuenta que esto es un mundo mágico. Siempre digo que soy como un niño con herramientas de grande. Y esta cosa de poder conectarse con el niño interior es algo que quiero trabajar, que estoy trabajando. Y justo hace unos días me di cuenta que tengo que volver a conectarme porque quiero que hacer cualquier tipo de arte es estar conectado con el niño interior. Creo que un artista que no se conecta con el niño interior no puede hacer arte, termina siendo un técnico. Y es algo que nunca hay que perder de vista y siempre hay que estar alimentando. Ser un niño, con herramientas grandes, pero ser un niño siempre.